Durante la época dourada do cine mexicano, la maioria de las estrellas ganaram enormes quantidades de dinheiro graças a su trabalho. Foram vários los que amassaram grandes fortunas, las quais praticamente le davam seguridade econômica para toda a sua vida. Y no solo para elos, sino também para sus descendentes. Pero como em o mundo del espectáculo no todo es color de rosa, los excesos estão a la orden del día, y cuando los actores se dejan deslumbrar por los lujos que gozam em su profissão, hay algunos que se vuelven descuidados y gastam a manos lenas sin preocuparse por el manana pensando que siempre le irá bien ao trabajo, pero cuando no es así, su vida de ensueño se convierte en una verdadera tragedia. Los bienes acumulados por algunos artistas de la época de oro del cine mexicano, solo le duraron un tiempo. É de 10.mx um listado de aquelos que quisieron comerse o mundo de bocado e se lenaron de viajes glamour hasta quedars com los bolsos e los vacios. Germán Valdés, Tintinel foi actor sumamente rentable ao cine, caça o nível de Pedro Infante. Sin embargo, debido a vários problemas legais, deudas préstamos, não pudo acumular riqueza. A lo largo de sua carreira participou em 102 películas, pero derrochou casi todo o dinheiro que ganhou. Em los anos 60, eram frequentes las notas em las que se decía que buscaba financiamento para suas películas, además de que luego adquiria deudas que luego no pagaba y terminaban em juicio. Debido a seus problemas financeiros, le embargaram uma finca em San Angel, assim como um terreno em Acapulco. Por se fuera pouco, em 1969 estuvo 5 horas em la cárcel por girar um cheque sem fundos. Germán Valdés, Tintin, Fanny Kaufman, La Vitola. Esta actriz ganhou uma enorme fama dentro do cine mexicano, era la reina del humor blanco y junto a Germán Valdés, Tintin marcou una de las páginas más intranables del espectáculo nacional. Em total filmou 39 películas, las quais le dejaron una jugosa fortuna y una fama que traspasó fronteras. Sin embargo, los fantasmas de las adicciones no tardaron el aparecer. Fanny tinha una afición enfermiza con el póquer, lo que la hizo perder mucho de lo que ganó como artista, entre ela dos casas más de 100 centenarios. Además, se retirou del medio artístico a los 72 anos de edad, pues decía que estaba cansada y que el público de ano se divertía com ela como antes. Fernando Soto, Mantequilla. Este actor de la época de oro do cine mexicano passou seus últimos dias enfermo de diabetes y anorando seus dias de glória sobre los escenarios. Trabalhou em mais de 200 películas, em la maioria foi el fiel companheiro de Pedro Infante. Sin embargo, su debut el cine foi ao lado de Mario Moreno, Cantinflas, Mantequilla, vivia entre carpas, teatros y sets de filmación, así que mientras tuvo salud jamás le faltó trabajo. A este actor le apasionaban el juego y el amor por lo que le gustaba pasarlo bien, pero nunca puso empeño en atesorar sus bienes. Sus compañeros decían que era muy desprendido, algunos se ofrecieron a ayudarle a administrar sus ganancias, pero él se negó. Quando enfermou de diabetes, o dinheiro começou a faltar, seus amigos organizavam comidas para arrecadar fundos e entregar celo ao Hector. Quando morreu, sua família não tinha nem dinheiro para sepultá-lo. Wolf Rubinskin, seus rasgos caucásicos do delataban, havia nascido em Lituânia, pero el éxito lo conoció em México.
Sua infância estuvo marcada por la pobreza y el miedo a no tener que comer, pero encontró una salida a su futuro incierto, el deporte. Debutó en la luta libre y no tardó en aparecer en cintas al lado de Cantinflas o Tintin. Gracias a lo que ganó en el cine pudo abrir una cadena de restaurantes y una casa de cambio al sur de la ciudad. Sin embargo, apesar de la gran fortuna que atesora durante sus anos de trabalho, no le fue bien económicamente en los últimos anos de su vida. A su última esposa e hijos, solo le heredó una casa y algunas acciones que estaban en embargo preventivo por problemas fiscales. Armando Sotula Marina, mejor conocido como El Chicote, fue muy famoso durante la época de oro del cine mexicano. Actuó al lado de artistas como Jorge Negrete, lo que hizo crecer aún más su fama. Durante su carrera le sobraron las buenas ofertas de trabajo, pero desde que aumentó su fama, el actor se hizo más exigente con los directores que lo contrataban. Com la fama y el dinero que tenía, comenzó a derrochar a manos lenas, incluso su comportamiento cambió, pues das que siempre estaba armado y que comenzó a beber durante las filmaciones. Pero todo en la vida se acaba y eso fue lo que pasó con la fortuna de Armando Sotu. Sus gastos desenfrenados lo levaron a la ruina y tuvo que recurrir a sus amigos para salir de esta penosa situación, pero ellos no pudieron hacer mucho. Es por ello que El Chicote pasó sus últimos días viviendo prácticamente al día. Ana Berta Lepe, esta mujer posía una envidiable belleza, por lo que era muy solicitada para trabajar en cine, teatro y televisión. Durante sus tiempos de fama, ganó lo que quiso y los productores le tenían reservado un lugar muy especial a la altura de las grandes estrellas de cine. Recebió ofertas para alternar com los galanes del momento y tenía excelentes ganancias por cada contrato que firmaba. Disfrutó de su dinero con una vida llena de lujos altos, joias y los mejores vestidos, pero las riquezas se terminaron debido a una mala administración de sus bienes. Com el afã de salir de su mala racha, vendió parte de sus propiedades y joias, sin embargo, era cuestión de tiempo para que se declarara en bancarrota. Mas información en MSN, el triste final de Fernando Sotu, Mantequila, vídeo de El Universal, has click para ver el vídeo completo, vou ver a reproducir vídeo SIGOINT El Torpe y Larante Plen de Ruidade. Estos ladrones homem.tv é o jovem desenador que impacta em la semana de la moda em Paris em las muestras de alta costura de Paris e esperam com interés los desenos del modista Maxime Simons. É o jovem desenador se ha proposto renovar la casa de moda a Zaro, DW.com e Uau e canta um pouco de seu próximo tema e éxito. Visita no extro sítio web, http://bit.ly/2nt2wz5imarintelevisión, cancelar 0 hora em ponto 1 hora e 57 minutos, configuração desativado HDHQSD no El Triste Final de Fernando Sotu. Mantequila, é o triste final de Fernando Sotu, Mantequila, é o Universal, ver mais vídeos, compartilhar, TWITTER, compartilhar, correu, carmirar, proximamente é o Torpe e Larante Plen de Ruida de Istos Ladrones Homem.TV 0 hora e 59 minutos é o jovem desenador que impacta em La Semana de La Moda em Paris, DW.com 4 horas e 46 minutos e Uau e canta um pouco de seu próximo tema e
Éxito. Imagem Televisão, 1:41. Balacera interrompe transmissão de Sheila El Universal, 0:49. Assim começaram o ano 2018. Los Famosos El País, 1:31. Times of Class. Estrelas de Hollywood se unem contra Los Abusos Euronews, 0:56. Azuki é o Erizo com 300 mil seguidores em Instagram é o país, 0:46. É o baile angoleno que está conquistando é o mundo BBC Mundo, 1:23. Príncipe Harry entrevista a Obama é o Universal, 1:01. Primeiras vestes complicadas. Abuelitos sobre hoverboard. Bus vídeo, 0:37. Em La Playa também se assem obras de arte. Bus vídeos, 1:05. ES 2017 é o ano que transformou Hollywood para sempre. Bang Showbiz, 0:57. Estas gemelas tinham carinho para dar Y tomar. Bus vídeos, 0:43. Star Wars, uma casse sem MDD em Taquila na vida na FP, 0:51. Kevin Spacey, outro símbolo de abusos sexuais em Hollywood. Bang Showbiz, 0:50. Uma pareja de buceadores se casa abaixo é o água. Câmera une 1:00. SGOINT eleva toda a cobertura noticiosa de MSN a tu celular. Y signos.